Saludos y bienvenidos al canal de Pollito Tropical. Señores, como ya vieron en el video de hoy, les tenemos un poquito de mariconfianza. Tenemos la cosa escote, la cosa mujeres, la cosa mi amor, la mujer moderna que viene con el paquete completo, como dice la Tixi. Vamos a empezar el video de hoy porque les traigo un haul de Hot Miami Style. Y como ustedes saben, ya va a venir el verano y tenemos que ponernos las mejores pintas, las mejores ropas y, como dirían en Cuba, las mejores cobas. Así que en este video vamos a empezar con las prendas llenas de brillo, la cosa Kim Kardashian. Empezamos con este mono negro, que como ustedes saben, ya me probé uno anteriormente. Bueno, no anteriormente, pero hace unos cuantos días ya. Y entonces yo vi este y es cortico, lleno de brillo, mi amor. Como que, así como que se pierde, te pierde. Te pierde. Y lo más lindo del caso es que es transparente. Y entonces cuando yo me puse como que un hilo dental y se me veía toda la parte de atrás. Pero entonces, no, esto yo no puedo ponérmelo. Pero tienen que ver cómo me quedo en este perro cuerpo de sirena maltratado por las olas del mar. Miren. Para mi mono favorito, que es el de Kim Kardashian, el que ella usó en el tráiler que usaron para el season 15, el season 15, cuando empezaron, mi amor, que ella llegó tarde y ella dijo como que, ajá, llegué yo la más perra, todo el mundo estaba vestida de negro, y entonces ella era la única que estaba vestida con este mono. Bueno, no era este mono, pero era como parecido. Pero como les estaba diciendo, es un mono transparente. Lo único que no me gusta es que la parte de arriba te lo tienes que poner con un ajustador, porque si no, se te ven las lolas, mami, se te ven. Y como estas lolas mías son grandes, no sé cómo explicarte. ¿Quieren ver cómo me queda? Miren esto. Y vamos para la parte sexy, pero no llegar a lo vulgar. Esto es un estilo Kim Kardashian. Si ustedes son seguidores de las Kardashian, pueden ver de que esta blusita es el estilo Afrodita, pero viene con una saya y un escote tan bello que se lo pueden haber visto a Kim Kardashian. Y yo lo cogí en el color amarillo porque realmente es un amarillo que me queda bien con mi tono de piel. Pero bueno, mi vida, no todo el mundo le queda bien, pero yo quiero que tú veas cómo me queda a mí. Ahora les quiero enseñar un vestido que lo tengo en dos colores. Aquí lo tengo en fucsia y el otro es el mismo vestido, pero es un azul cielo de lo más bonito. Pero el único defecto que tiene este vestido es que me queda demasiado corto. Como pueden ver, es de cuello alto, pero no tiene mangas. Pero literalmente, yo como soy alto, me queda demasiado corto. Y entonces aquí en este video ustedes pueden ver de que yo estoy pasando un trabajo, literalmente caminando y aguantándome el vestido para abajo, porque es súper incómodo. Pero bueno, mi amor, tú que eres chiquitica, a lo mejor te queda bien. A mí no, porque yo soy alto y bueno, la parte de atrás como que se levanta, tú sabes, porque es mucho nalgatorio. Y entonces, tú sabes, mi vida. Y ahora, como viene el verano, no puede faltar una ropita como para ir a la playa, como para ir a la piscina o como ir a ver a tu marido a la esquina. Una blusita bien corta, tipo mamita, como decimos en Cuba, con unos bracitos. La cosa como que aguarachera de Cuba. Pero lo que más me gustó fue el pantalón, porque el pantalón no es pegado y entonces tiene mucho vuelo. Y lo cogí en un colorcito olive, aceituna, porque este tipo de ropa yo no lo tengo. Este tipo de colorcito no sabía si me quedaba bien, pero quería probarlo. Y entonces quiero decirles, mi amor, que la verdad que este vestido me quedaba espectacular. Déjame te digo.
bueno, este vestido rojo que tengo puesto con este escote en los senos. Por cierto, todo el mundo me pregunta por los senos, por si son míos o si no son míos, que cuando me los operé o dónde lo puedo comprar. En la descripción de este video les voy a dejar el video especificando cómo fue que yo me compré esto, qué es lo que es, de qué está hecho y todo con lujo, detalle, porque muchas personas todavía me siguen preguntando por los senos. Y entonces, bueno, en ese video yo les explico con lujo y detalle. Así que cuando termine de ver este video, vas a la descripción y ves este video de los senos. Pero como les estaba diciendo, este vestido con escote es la cosa Bárbara Bermudo. Bienvenidos a Primer Impacto. De lo más bonito, de lo más cómodo, es de mangas largas, como lo pueden ver. Tiene este escote y es hasta el cuello. Es bien cortico, no es tan largo como los vestidos que a mí me gustan, que normalmente son como para hasta la rodilla. Pero bueno, mi amor, miren cómo me queda. Compré en Hot Miami Style. En la descripción de este video también te voy a dejar todos los enlaces de los videos para que los veas, porque a lo mejor te gusta uno. Si quieres comprártelo, bueno, mi amor, te lo compra. No es por nada, pero Hot Miami Style es baratico. Claro, de vez en cuando tengo unas cositas caritas, porque dependiendo de la tela. Y no es por nada, pero la tela es buena, porque es de la tela que normalmente no se estira demasiado y que aprieta la piel, así que te recoge todo el exceso de grasa o que uno no quiere. Pero bueno, les voy a dejar toda la descripción en la cajita de información. Hemos llegado al final de este video, pero yo quiero escuchar tu opinión, mi vida. Yo voy a estar contestando los comentarios. Déjame saber cuál de estos vestidos fue tu favorito. Un besito para todo el mundo, no, porque tú me tienes que dar un besito. A mí.